Hola, buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, programa número 89, que le hemos titulado Sixer, de pronto, ahora o nunca. Hoy tenemos un invitado muy especial, a Lucas, desde Argentina, y bueno, en escrito a Juan Carlos. ¿Qué tal, chicos? Hola, ¿qué tal? Vamos a dar un repasillo a Filadelfia, ¿no? Lucas, ¿estás preparado? Estamos preparados, como siempre, dale. Vamos a hablar un rato de Filadelfia, a ver, de esta nueva época que tenemos ahora, desde el traspaso de Harden. Y bueno, a ver qué nos toca. El equipo ha cambiado mucho con este cambio, con este nuevo cambio, el cambio de donde nos decimos, en comillas decimos, para poder traerlo a Harden. Y bueno, un jugador muy distinto a él, y que con él cambia las expectativas del equipo. Bueno, Ángel, Bueno, empieza Juan empieza. Carlos por la que preguntamos siempre. Venga, a ver, preséntate un poquito para que te conozcamos y después de que te presentes, nos cuentas por qué eres de Filadelfia. Bueno, yo soy Lucas de Sixers Sargentos. Me pueden seguir en Twitter, arroba Sixers Sargentos. Y bueno, yo soy de Filadelfia de hace un poco más de 10 años. Yo era un fiel seguidor de Andrés Nocioni, el Chapu Nocioni, jugador argentino acá. Lo conocerán, ha jugado mucho tiempo en Real Madrid, Sí, jugó Bausserama, Basconia. Baskonia, sí. En 2010 fue traspasado de Sacramento, un equipo que a mí personalmente no me gustaba ya en esa época. Y bueno, llegó a Filadelfia, un equipo que lo conocía por Iverson, ahí cuando, que ya estaba a punto de retirarse de ahí. Y bueno, empecé a verlo al equipo. Me encantó su hinchada, la pasión del equipo. Me encantó esa cosa de lo bancamos fuerte, o sea, lo alentamos todo, pero si hay que criticarlo, ser duro, ahí está la hinchada, gente dura, gente apasionada, y por eso, y muestra mucho interés. Y eso me atrajo mucho del equipo cuando se fue de Nocioni, y como que me quedé con eso. Y me quedé en la etapa de Holiday, vivimos el proceso también, y bueno, ahora estamos acá, 10 años, 10, 11 años después. Pues no has pillado ningún buena racha, ¿eh? No, no. Porque yo qué sé, la época de Iverson había sido, bueno, ya llegamos a una final, pero luego de entonces todo ha sido el atravesar el desierto, como la mayoría de la franquicia, vamos, que tampoco te creas que los demás están para tirar cohetes. Bueno, pues vamos a repasar un poco Filadelfia, si quieres, de cómo empezó la temporada, porque yo creo que Filadelfia ha tenido tres equipos este año, ¿no? Digamos, uno, antes de empezar la temporada, que todavía tenía una esperanza de que Simon jugara, luego cuando empieza la temporada sin Simon, y ahora pues la tercera parte con Harden, ¿no? Entonces, bueno, en líneas generales, ¿cómo has visto el equipo en cada momento de la temporada? Sí, en sí, yo lo veo así parecido a vos con el tema de, bueno, vamos a jugar, vamos a demostrarle a Simmons que estamos para pelear sin él y también demostrarle que era bienvenido de vuelta al equipo. Es como que lo hemos escuchado muchas veces en vídeo, claro una vez que se solucione todo, es bienvenido a volver a jugar y todo, pero después con el paso de los tiempos, del tiempo, cuando veíamos que la situación se seguía en el mismo problema, todo, seguimos así, seguimos peleándola y fuimos mejorando de a poco. Maxi fue un paso, una oportunidad impresionante la que tuvo de demostrar de titular, y bueno, con altos y bajos también, como que fue de lo mejor de ese comienzo. Y ahora con Harden es otra cosa distinta. O sea, estamos esperando rendir los frutos del proceso, como decimos, que hoy Harden, Maxi, Fable, Harris y Embiid han sido muy productivos en estos últimos partidos. Es una alineación muy fuerte, se lo nota así como que han sido eficaces, han sido
capaces de sacar al equipo adelante, aunque han habido algún problema ahí en el equipo, la falta de, el traspaso de Harden hizo que perdamos a nuestro pivot suplente, y bueno, vamos de, como que el equipo ahora se está acostumbrando a una nueva rotación, y ese para mí es el, lo que más tiene que solucionar en esta etapa de Harden. Somos un equipo corto, hay que no ha podido resolver las, lo que no, lo que cuando Embiid está fuera del, fuera de la duela, y ahí es como que hay que plantearse qué hay que hacer para mejorar, y ahí, y de ahí peleamos el campeonato. Bueno, entonces, ¿cómo has visto el intercambio Simmons-Harden? Entiendo que con el intercambio, con el trade, en principio Filadelfia ganaba, ¿no? Ganaba enteros, ¿no? Con el intercambio, ¿no? Yo, desde el primer día, yo digo que es un intercambio donde los dos salen ganando porque Ben Simmons es un gran jugador. Andre Drummond es un muy buen jugador de rol y Seth Curry también. Creo que todos se van contentos con lo que reciben. En esto, primero que nada. Y segundo, que bueno, también como decíamos, ahora hay que, bueno, nosotros perdemos a Ben Simmons, que no participó en todo el año, por un jugador que es top, totalmente de los mejores de los últimos años, y bueno, ni hablar de la historia. También un gran jugador como Harden que resuelve mucho de las falencias que teníamos nosotros, falencias de creación, organizador, un organizador sensacional como es Harden. Y bueno, es como que los dos se, como que los dos se sienten que sacaron lo que podían sacar y se van contentos. ¿Y cuánto Nets crees que resolver? Sí. Sí, los Nets tendrán que resolver el tema de la lesión de Simmons. Pero nosotros estamos contentos con el resultado, me parece. ¿Y cuánto crees que hay que durar a Harden en Filadelfia sin pedirle traspaso, ¿no? Porque estamos viendo que en Houston lo pidió hace como año y medio, ¿no? Hace tres meses lo pidió en Brooklyn, ahora ha llegado a Filadelfia. ¿Cuánto crees que estará Harden en Filadelfia? ¿Se encontrará a gusto? ¿O encontrará el fit este que tiene que encontrar con Embiid? ¿O cómo lo ves? Sí, yo personalmente lo veo contento hasta ahora Harden con el tema de del fit con Embiid. Me parece que se esperaba que tarde un poquito más en conseguir esa química, pero yo personalmente lo veo y veo que el pick and roll entre ellos es muy, muy eficaz. Se lo nota muy compañero también con el resto. Creo que los demás, en un nuevo rol, que más lo beneficiaba también a otros, como a Maxi y a Harris. Creo que a ellos también lo benefició también mucho la llegada de Harden. Como que le hizo las cosas más simples porque tienen menos responsabilidades. Y bueno, con el tema de Embiid, me parece que dos talentos así de, como son ellos, van a congeniar al final. Y no sé, la verdad, yo lo noto contento. No creo que pida un traspaso. Espero que no. Por lo menos esta temporada, ¿no? No. Bueno, yo de las cosas que has comentado, bueno, era de las que tenía apuntado. Has comentado, por ejemplo, el tema de la rotación corta. Yo creo que ahí es más un tema del entrenador que la hace corta. Ahora lo veremos, hablaremos de Doc River. Lo del pivo suplente, que es un tema a resolver también. Y bueno, y lo de tener un base como Harden, pues sí que la verdad es que soluciona muchas de las carencias que había. Entonces, si quieres empezamos por el tema de lo del pivot suplente. Hasta ahora Doc River ha sacado tres pivots suplentes. Los dos primeros partidos que jugó Paul Reed. Luego ya llegó Millsap porque después del traspaso. Jugó tres o cuatro, no sé exactamente cuántos partidos. Y después Jordan. ¿Te convence alguna de las tres? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál menos? ¿Cómo lo has visto? Son muy diferentes. Cada vez me convencen menos.
Los veteranos, los dos veteranos, como que. Ay, es desesperante a veces cuando entro. Porque, bueno, Millsap no es pivot en sí, nunca lo fue. Nunca tuvo el físico enorme. Pero ahora con su edad y con el cambio del juego ahora, con las alineaciones pequeñas, todo, se ha movido a esa posición. Pero es muy incómodo. Y se lo nota que es inteligente para jugar, todo, pero está lento, no tiene la capacidad para pelear físicamente contra otros pivots. Y de Andre Jordan, no sé por dónde arrancar. Ay, es desesperante lo de Andre Jordan a veces, porque desde lo defensivo, desde la concentración, lo trajeron para hacer alley-oops, defender el tablero y rebotear. Y si es posible, rebotea y capaz que alguna volcada hace, pero es mucho, es muy frustrante verlo jugar. Están lejos de ser jugadores de rotación. Y me pasa lo mismo con Reed, que yo creo que tampoco es un jugador de rotación, al igual que Bassey, pero tiene otras cosas, tiene una energía y un atleticismo que no tiene el resto del equipo. No tiene el físico clásico de un pivot, pero es alto, es largo, es muy móvil en el perímetro. Me hace acordar mucho a Nicholas Claxton en Brooklyn, en algunas cosas. Y veo que tiene muchas falencias en el tema de no es muy inteligente a veces, o hace fulls innecesarios, o toma decisiones en ataque que capaz que no son las mejores, pero se lo nota entusiasmado, se lo nota muy móvil, y como que si no le dan oportunidades a esos chicos de que se desarrollen, de que aprendan, hablo de Reed y Bassey, que aunque sean distintos, son para mí mejores opciones por el atleticismo que tienen, la energía que poseen, que cualquiera de los dos veteranos. Y si los veteranos se equivocan, no lo toman como una parte de... Pueden aprender a jugar como los pibes nuevos. Y después de tanto tiempo, sí, en donde no jugaron, como que se les hizo tarde como para que entren a la rotación. Y por eso River se queda con los veteranos. Que digo, que fíjate que yo... De dentro del roster, la única opción que me gustaría es, me hubiera gustado que lo hubiera probado River, es la de Bassey. Sobre todo por el tipo de jugador que es, que para jugar con Harden en los pick and roll es un jugador muy atlético y bueno. Y luego atrás pues es mucho más grande que Paul Reed y creo que hace mejor lectura de juego, defiende mejor, bueno. Ahora echáis de menos a Drummond, ¿no? Bueno. Mejor que lo que ahí sí que era. Claro, yo siempre lo he defendido. Digo, está cobrando un mínimo. Y un jugador pivo suplente que te haga 10 puntos, 9 rebotes por un mínimo y pocos. Sí, o sea, pero bueno, al final Lucas ha dicho lo que vengo yo diciendo lo mismo. Es que por lo menos Reed te sale, el tío muerde, sabe, súper intenso. Es como cuando estaba Richard Holmes hace ya unos años, que salía y joder, daba un espíritu al equipo, ¿no? Cabe salen estos dos que no pueden con las zapatillas ya y pues, son un lastre, ¿no? Yo lo veo más lastre que otra cosa, pero bueno. Mira, un segundito, voy a decir lo de lo que está comentando sí. El chat. Dice Campo Atrás, sí. Bienvenido Campo Atrás. Yo creo que la barba sí ve opciones, Danilo no pedirá salir. Daniel dice, perdieron mis Spurs, pero yo confío que si pasamos Bucks, Dios, mataron a los Sixers. Daniel, resumen de Lucas es frustración de veteranos. Mira, no busques centro, usen 48 minutos en bit, modo Iverson super explotado. O sea que... El problema de jugar con Embiid muchos minutos es que al final sufre mucho desgaste, porque claro, en el ataque le hacen salen dos defensores contra él. Y de hecho, Embiid los primeros tiempos no defiende nada, está mirando. Para llegar fresco al segundo tiempo, ¿verdad, Lucas? Y sí. Ya en el segundo ya el tío defiende. Bueno,
salvo contados partidos que quiere ganar al principio, que sale el tío a defender, pero normalmente en los primeros tiempos sale, vamos, a mirar en defensa. Y bueno, y Do River, ¿cómo le ves? Porque yo le doy muchos palos. Sí, le damos todos palos a Do River, y los merece, la verdad. Los merece, sí. Sí, más que nada. Más que nada con el tema de las rotaciones, es lo más frustrante. Jugamos el martes contra Milwaukee y lo puso 5 minutos a Millsap corriéndolo a Giannis Antetokounmpo. Sí, por el ejemplo. Resultado no fue muy bueno, la verdad. Son esas cosas que tiene. Yo, de lo que más defiendo a Doc Rivers como entrenador, es que le ha sacado el jugo a muchos jugadores y se los ha visto en su mejor versión con él. Y para mí, en este equipo se lo veo a Joel Embiid pasando de una temporada muy frustrada, como la 2019-20, a verlo en otro nivel que tuvo con Doc Rivers. No sé cuánto será de eso, trabajo de Doc o coincidencia nada más. Yo creo que es un poco digamos, la voluntad de Embiid y que Doc lo primerió un poco, lo contagió, le hizo ver que podía llegar a ser más de lo que es. Caso. Y también me pasa lo mismo con el tema de Harris, que tuvo su mejor temporada individual en los Clippers y el año pasado en Filadelfia. Y ahora encuentra otro, ahora después de un comienzo medio frustrante, encuentra otra vez que vuelva a ser de lo mejorcito en estos últimos partidos, encontrando su rol. Yo creo que lo mejor de Ríos es que pone al jugador en situaciones donde puedan demostrar lo que saben. Y lo peor de él, se lo ha notado en estos últimos días, que es el tema de las rotaciones, que lo vinimos hablando del año pasado, el tema de los 5 suplentes, que ya eso ya lo cortó, por suerte, con la llegada de Harden. Pero sí, es un equipo con falencias en el banco, pero creo que desde lo estratégico, desde lo del tema de mover tal jugador que comparta minutos con este suplente con este otro, son temas en los que ha fallado y se lo ha notado en partidos importantes, que esos 2-3 minutos que está todo mal, lo terminas perdiendo. Yo el tema de River, siempre he dicho, me parece un buen entrenador de lunes a sábado, y el domingo, que el día del partido, es cuando lo estropea, ¿no? Por dos motivos. Uno, porque no confía en la gente joven, nada más que veteranos y veteranos y veteranos, aunque estén arrastrándose. Y punto dos, que en el momento que es el partido cambia sobre lo que tiene el previsto, no tiene esa capacidad pues, para improvisar en el partido jugadas, rotación o ese tipo de cosas. Y eso es lo que me pasa el CD de River. Luego estoy totalmente de acuerdo contigo en que ha sacado el lado bueno de muchos jugadores, ¿no? Pero luego, joder, lo de los veteranos es que no puedo, me pone de los nervios. Sí. Y bueno, vamos a hablar del tema de la rotación. Bueno, Rivera era de los es que es un entrenador de la antigua escuela, de los veteranos, su rotación de quita a los 5 titulares, saca a los 5 suplentes, tal, bueno. Y ahora con la llegada de Harden, pues está haciendo diferentes rotaciones. Empezó jugando que estuviera siempre Embiid o Harden en el campo, y a Embiid creo que lo emparejaba con Maxi y a Harden con Tobias Harris. Y ya en los últimos partidos parece que está cambiando más. Y estaba emparejando a Maxi, Tobias Harris y a Embiid y a Harden. Supongo que de aquí a que acabe la temporada seguirá probando cosas, ¿no? ¿Te gusta más que junte a unos con otros? O no sé, ¿tú cómo lo ves eso? Sí, esto justo lo escribí en una nota hace mucho, en un blog que hice hace una semana, con el tema del después del partido con Miami, si encontró a los dos jugadores que podrían cargar el banco, que eran Maxi y Harris. Y
Después, al siguiente partido con Lakers, se vio que Maxi y Tobias Harris fueron líderes de la forma de la alineación con los suplentes. Y que fue efectiva. Porque, bueno, personalmente yo cuando veo que Harden está solo en la cancha y tiene los cuatro suplentes, hay mucho aclarado, mucho juego de depender de Harden. Y me pasa lo mismo cuando está Embiid, Embiid, Maxi y tres suplentes. Como que dependemos mucho de la individualidad de ellos y, bueno, el equipo se estanca en esos minutos en donde están separados. Y la idea de Harris, de Maxi, moviendo un poco más la pelota, involucrando más a otros, teniendo jugadores en el banco que son capaces de atacar, como Milton, como Cormas, como Niang, que pueden hacer algo más de agarrar y tirar nada más. Son jugadores irregulares, tienen sus falencias y han estado en rachas muy negativas, en especial Cormas. Pero creo que necesitan, esos son jugadores que necesitan involucrarse un poco más en el ataque y no ver a Harden picarla 20 segundos y tirar un tiro marcado. A mí yo lo que veo es que, claro, cuando juegan los titulares, los que tienen todo el balón con casi los 24 segundos, pues son Harden y Embiid. Entonces, el dejar a Maxi y Tobias Harris, tercer cuarto jugadores, como líderes de la segunda unidad, les estás involucrando más en el juego. Sobre todo a Tobias, que le estaba costando entrar un poco en el 5, ¿no? Se veía como los primeros partidos como muy desplazado, ¿no?, de los titulares. Y ahora, pues bueno, me gusta un poco más. Lo que no me está gustando es, por ejemplo, que Kodman no le saque nada. Se haya olvidado prácticamente de él. Milton, bueno, depende del partido, le saca más o menos. Bueno, está haciendo una rotación muy corta cuando todavía no han llegado a los playoffs. Da tiempo, ¿no?, para cortar la rotación. Bueno, Juan Carlos, ¿alguna preguntilla por ahí? No, voy a ver, mira, dice aquí Daniel, no estoy enterado, pero pregunta, ¿la llegada de Harden hacen que los otros titulares mejoren sus puntos o porcentajes? ¿Subieron o bajaron? ¿Lo sabéis? El rendimiento de... Pero yo creo que Maxi ha salido muy beneficiado. Tobias Harris, lo que estamos hablando, yo creo que ha bajado un poquito su nivel. ¿Cómo lo vimos? Tobias Harris, salvo cuando están con los titulares, sí, los primeros partidos bajó mucho. Ahora parece que se va entonando poco a poco, va encontrando su hueco en este nuevo equipo, ¿no? No hay que olvidar que llevamos jugando este equipo 10-12 partidos, no sé exactamente, bueno. Uh-huh. Zaibul, parece que ha buscado ahí un nicho para hacer sus puntitos, cortando desde el lado débil, y Harden le ve muy bien también salidas contraataque. Esos a Harden y a Maxi son los que los veo más que han ganado. Jordan Egan, bueno, más o menos está haciendo lo mismo en toda la temporada, está haciendo una gran temporada. Y Kotmar y Milton, pues han perdido minutos. Y bueno, Kotmar, la verdad es que lleva una temporada bastante mala, pero joder, de ahí a borrarle de la rotación. No, y Milton yo creo que no lo estaba haciendo mal, ¿no? Los minutos que jugaba, ¿no? El problema de Milton es que es un jugador que necesita balón. Entonces, al estar con Harden más y tal, pues también se ve un poco desplazado y le están poniendo más como tirador ahora. Pero bueno, tiene muy buen tiro. Entonces, bueno, pero tiene puntos. Entonces, es un microondas, ¿no? Que siempre se ha dicho. Lucas, ¿tú cómo los ves? ¿Quién ha mejorado a Pedro Apati? Sí, yo veo, como decís vos, que Maxi se ha beneficiado bastante en tener un rol más de tercer anotador que pueda atacar y ir derecho y no pensar en, bueno, tengo que involucrar al resto, porque pasar de ser el base titular a un escolta con un tipo que domina tanto la pelota como Harden, pensé que le iba a costar un poco más, pero se lo nota cómodo en ese rol. Y con respecto a Thibodeau, como dijiste vos, encontró su lugar como anotador, cortando de contras, se ve que Harden lo explota un poco, lo explota más ahí a Thibodeau encontrándolo, y creo que ahí ya se hace la diferencia entre tener un organizador como Harden y tener a Maxi, a Embiid acoparando la pelota y complicando un poco el movimiento de balón, pero
Creo que ahí está la diferencia entre lo que fue, lo que es tener un jugador como él. Y Harris también, como dijiste vos, ha estado yendo de a poco, se lo notó un poco. Yo siempre fui muy crítico de esto de Harris, de que una vez que erra un triple, como que piensa demasiado en el siguiente tiro y hace todo más lento, se pone a penetrar, a postear, a jugar lento, y acá, bueno, en este equipo necesitamos que tire. Tire, que tire con confianza. Y creo que eso es lo que, con el paso de los partidos, se lo ha notado más confiado, más eficiente, tirando mejor, más rápido. Creo que ese es el rol principal en donde tenía que acostumbrarse Harris, porque pasó de segunda espada, el segundo tipo con más tiros en el equipo, era él hasta la llegada de Harden, a ser una cuarta opción, o tercera B, dependiendo del día. Y bueno, es un cambio bastante grande que lo ha procesado bien, me parece, en estos últimos partidos. Juan Carlos. No, pues más o menos lo que él ha dicho, ¿no? Que yo creo que para un jugador es difícil ser segunda espada, ¿no? Después de Embiid, hablando de Tobias Harris, y de repente encontrarte que eres casi la cuarta opción. O sea que debe ser difícil para un jugador que a lo mejor no está acostumbrado a esto, ¿no? Porque incluso con Simmons incluso era segunda opción de ataque, no nos olvidemos. Sí, era segunda opción, pero yo creo que, a ver, que Tobias es un jugador que le gusta estar un poco escondido, no es el típico jugador que le gusta tener la bola, le gusta pasar un poco desapercibido. Sí, pero bueno, para lo que cobra, vamos, tiene que ser segunda espada, sí o ya. Sí. Vamos. Por sueldo, sí, pero por forma de ser, carácter, temperamento. Sí, sí. Él, yo creo que mejor jugador cuando está un poco al resguardo de un Embiid, un Harden. Lo que pasa es que ahora es Embiid, Harden, Maxi, es que ya claro. Se ha visto demasiado desplazado. Claro, claro. Y necesitaría tener más opciones de tiro, ¿no? Pero bueno. No, y por ejemplo, ¿estáis contentos con la evolución de Massey, ¿no? Número 21 del draft, ¿no? Del año pasado, puede ser, o hace dos años. Sí, hace dos años. ¿Cómo estás viendo la evolución de Massey? ¿Puede ser esa segunda espada, el futuro de Filadelfia, ¿no? Cuando Harden se jubile. Y personalmente lo veo que es un chico que evolucionó mucho de un año a otro. Fue muy frustrante su comienzo para él con el tema del tiro a distancia. Tiró 30% nada más. Y me acuerdo que penetraba mucho y no llegaba tanto al aro, pero tenía esa flotadora que todavía es mortal. Pero que tenía recursos y como para ser un buen jugador. Y ahora dio un salto fenomenal con el tema del tiro a distancia, del manejo de pelota. Se fue puesto en un rol que capaz no era el suyo y tomó mejores decisiones de lo esperado. Es como que dio de un año a otro pasos enormes. Y ahora tiene que mostrar esa consistencia y creo que puede llegar a ser un jugador de más de 20 puntos cómodamente. Creo que con Harden... ayudándolo a crecer, viendo aprendiendo de él, viendo cómo él piensa algunas jugadas que capaz Maxi no lo ve todavía, porque Harden es un genio para mí. Yo creo que puede seguir evolucionando más y puede llegar a ser una segunda espada de Embiid. Es que yo, por ejemplo, creo que lo comentamos en el último programa, en el partido contra los Suns, yo creo que la segunda parte es el que mantiene al equipo dentro del partido. Porque Harden desapareció y Embiid aparecía con cuentagotas, ¿no? No sé a ti qué te pareció el partido de Maxi contra los Suns. Sí, claro, tuvo un partido donde estuvo errático, pero tiene esa cosa de que tiene mucha confianza en él y creo que cuando ve un tiro entrar ya empieza. Y tuvo dos triples que nos pusieron ahí cerca ahí en el final, como que es esa clase de jugador que tiene... sangre fría en las venas, como para decidir, jugar, todo, y tomar tiros decisivos. Yo lo veo muy con mucha personalidad, creo que es lo más importante. Y además,
Yo no es un chico peleador, o sea, lo veo que se divierte con lo que hace. Y eso para mí es muy importante, al menos en este equipo. Se divierte y es trabajador. Pues yo, Masi, el primer partido que le vi jugar fue ya el primero de temporada regular, porque no vi la pretemporada, contra Washington. Le sacaron unos minutejos y vamos, me gustaron hasta los andares. Me flipé. Directamente dije, joder, vaya pedazo de jugador que hemos sacado en el pick 21, ¿no? Y Zybul fue el 20, algo así. Bueno, fueron dos robos, cada uno en un estilo. Y este chico no tiene límite, ¿eh? O sea, a mí me dice, la temporada que viene, ¿no sigue Harden? Me da igual. Si es que Masi está tapado. Masi ahora mismo, si le dieras el balón, tú le llegas a Masi en un equipo que no tenga un MVP, que no fuera un contender, un equipo de media tabla o de estos que se están ahora construyendo, estaría metiendo 30 puntos todos los días. Lo que pasa es que aquí llega, pues sobre todo a principio de temporada, que juega de base, porque, pero él no es un base, es un escolta anotador, y pues bueno, pasa y siempre está mirando a Embiid para darle la bola y tal, o a Harden ahora, pero a este chico cuando le sueltes las riendas y le dejes jugar, la hostia, vamos. Es tremendo. Entonces, ahora quedamos en que Doc Rivers sacará a los jóvenes ahora con Masi y Tuibull, que son los jovencitos, ahora sí los saca. Ángel. Perdona. Y yo te dije, el año pasado tenía que haber dado más minutos a Masi. Sí. Me quejé de eso. Y este año, pues tenía que haber dado más minutos al que sea. Por Jordan y por Mircha. Y bueno, ahí yo creo que también merecía que le sacaran 10 partidos con 15 minutos para ver si el chaval termina de romperla, ¿no? Porque es un buen defensor, un gran tirador, pero le falta también continuidad. Que tenemos muchos jóvenes y muy buenos, pero claro, con este entrenador no lo desarrolla. Es que en una temporada regular tiene 82 partidos, que hay minutos para sacar a estos chavales y para ver si explotan o explotan o no. ¿De qué te sabes sacar a Mircha? Y más esa temporada tan atípica que hemos tenido mucho COVID, ¿no? Y mucho contrato temporal. Y han respondido, el roster ha respondido. Cuando hemos tenido muchas bajas, han seguido ganando muchos partidos. Han perdido algunos también, es normal, pero han ganado muchos partidos. Yo creo que tenemos un roster muy largo, profundo, con calidad. Lo que pasa es que, bueno, es joven todavía. Lo veo peor para playoff porque, bueno, les puede faltar un poco de veteranía, pero en temporada regular los podía dar mucho, de repartir mucho más los minutos. Danny Green está el pobre hombre también ya, exprimiendo las últimas gotitas. Pues ya verás cómo en playoff, bueno, ya sé, ahora mismo no sé, en minutos debe estar como a lo mejor el séptimo o algo así, desde que ha llegado Harden. No, y juega los minutos finales de los partidos. Por ejemplo, contra los Suns no jugó Tibull y estuvo jugando Danny Green. Es que un tema que está haciendo mucho River, y bueno, ahí no le culpo, es que hay veces que los rivales le flotan excesivamente a Matisse. Y entonces, pues hay días que directamente le quita y mete otro tirador. O te mete en una zona y entonces pues ya con Matisse ahí, bueno, ni puede cortar, ni puede tirar y hay veces que se ve obligado a hacerlo y bueno, lo veo razonable, ¿no? Bueno, mira, que te quería preguntar sobre Morey. Cuando viste que llegó a la gerencia del equipo, ¿te dio buenas sensaciones? ¿Pensaste este ahora vamos ya por el título? ¿Cómo lo viste? Sí, a mí Morey siempre me pareció como que es un tipo que muy de las estadísticas avanzadas y me parecía raro que venga acá con... Primero con el tema decimos que no es un gran tirador a distancia y bueno, que no es de la clase de base que pensé que iba a decir que iba a rodear, a ser pieza fundamental. Pensé que se iba a ir el primer año que vino Morey, pero... Armó lo que tenía que hacer. Tenía que sacarse de encima a Horford y consiguió buenos jugadores de rol por Horford y Richardson, como Danny Green, que tuvo un buen primer año y ahora como que ha caído bastante su nivel.
Todavía está un poco en el tema de las rachas y a Seth Curry, con el que estuve fascinado con el traspaso. A mí, Richardson me pareció un jugador muy frustrante y bueno, Curry me encantó, te digo. Y bueno, después con el tema de Simmons, yo lo defendí mucho a Morey con el porque bueno, Simmons no tenía valor en él. No había no tenía valor porque se quería ir. Así que dijo, él sabe que acá en la NBA se gana con estrellas, con superestrellas. Y ya teniendo Embiid ahí, como que dijo, no puedo regalar a Simmons desesperado. Tengo que hacer lo posible para retenerlo y que aparezca la chance de traer a alguien que esté en la misma situación que él, que esté frustrado con su equipo, que se quiera ir. Y bueno, no sé a qué santos le habrá rezado que justo trajo a su gran amigo James Harden, pero bueno, así estamos. Creo que eso es lo que tiene Mori. Es un tipo muy inteligente que ve más allá de lo que capaz que nosotros vemos, que nosotros estuvimos desesperados por conseguir algo por Simmons. Bueno, el tipo esperó, fue paciente y bueno, así estamos. Es un tipo que ve las cosas desde otro punto de vista, tiene otra perspectiva que capaz que ninguno de nosotros teníamos ni esperaba tener. Que llegue James Harden era como una utopía y el tipo lo logró. Bueno, ¿y cómo crees que se moverá Morey este verano? ¿Crees que traspasará a Tobias, como se estuvo hablando antes del cierre de mercado? ¿O intentará fichar a Bill? ¿Cómo lo ves para el verano? Yo creo que todavía tiene una chance de irse. No sé cómo estará el tema del contrato, creo que le quedan 2 años a partir de después de terminar esta temporada. Y ese es el gran tema con Tobias, el contrato de Tobias. Es como que uno piensa en Tobias Harris y piensa en el contrato nada más, es jugador máximo. ¿Cómo rellenas eso? Yo creo que si lo cambia va a ser por un jugador que pueda reemplazarlo en la alineación titular, que pueda lograr lo que él hace. Últimamente, tirar de tres, defender, sacar rápido y buscar un poco de profundidad en un banco que tiene sus frustraciones y que, bueno, tiene sus falencias. No sé si buscará ahí un pivot suplente más consolidado como Drummond, que tal vez sea difícil conseguirlo en esta agencia libre por un mínimo de veterano, un jugador como él. No sé qué, no sé qué hará. No me imagino a Bradley Beal en el equipo igual. Con Harden, con Maxi, yo lo veo medio como queda muy atrás en la prioridad del ataque de Filadelfia, teniéndolo ya Harden, Embiid. Son como demasiadas bocas para mí para alimentar y Bill es un tipo que agarra, necesita 20, 25 tiros por partido y bueno, yo creo que va a buscar más el tema de rellenar jugadores de roles que puedan darle un salto de calidad al equipo y a la rotación. Mira, te cuento, Lucas, le queda este año 36 millones, el año que viene 38 y la 23-24, 40 millones. No está mal. Bueno, Hombre, es que... no van a pasar hambre los nietos de Harry. Ni los vecinos, pues ya sabes que cuando uno juega al baloncesto tiene muchos amigos, ¿no? Sí. Pues yo hay mañanas que me levanto y digo, ¿quién es la estrella de Filadelfia? ¿Embiid o Morey? Lo está haciendo genial, las cosas como son. Y reconozco que cuando vino, como venía de Houston y el small ball y estas cosas, y veía que nuestros jugadores, pues, Tobias todavía podía amoldarse, pero Simon y Embiid yo les vi un poco mal encaje jugando al small ball, ¿no? Lógicamente. Pero no, el tío ha sabido hacer muy bien las cosas. Se ha quitado a Horford, a Richardson, que eran dos
dos torpedos para el equipo. Era un ladrillo el equipo con ellos dos. Luego ahora tiene paciencia y se ha quitado a Simon. Han ido incorporando mejor a Jornía, ¿no? Piezas de rol que te vienen muy bien. Entonces yo creo que esta final de temporada, si encuentra algo que le cuadre bien por Tobías, yo creo que lo va a hacer. Y si no, tampoco creo que Tobías moleste, salvo por el salario, pero por lo demás, pues como un tercer cuarta espada es un gran jugador. Y sí que tendrán que traer un pivo suplente, lógicamente. Porque la mayor carencia que tiene el equipo ahora mismo es esa, ¿no? Sí, pero bueno, si tienes a Tobias, que hemos dicho que cobra el año que viene 39, puedes tener a dos de 19. O sea, para tener un cuarta espada cobrando casi 40 millones, me parece excesivo. Lo que pasa es que hace falta ver dónde le colocas. Porque imagínate que dices, voy a intentar convencer a Detroit y le largo a Tobias. Digo a Detroit por Jeremy Grant, que a lo mejor es un perfil parecido, tal, ¿no? Claro, es que Detroit te va a pedir algún pique acompañando a Tobias. Y luego tendrás que comer algún contrato de estos que tenga Detroit que no lo quiera para nada, ¿no? Para completar salario. Entonces, es difícil el encaje de Tobias porque cobra por estrella cuando no es una estrella. Entonces, pues, eso le vas a poder mover a equipos en reconstrucción. Y entonces vas a tener que dar tú algún pick o a algún joven para compensar. A lo mejor al novato de este año. No me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, es que no ha jugado al pobre. ¿Springer? Springer. Es que estoy mirando ahora mismo y es que Tobias es el número 13 en salario de la NBA. Sí, sí. Claro, ya por eso te digo que ¿dónde la acoplas? Salvo alguno que esté en reconstrucción. Es que está por encima de Anthony Davis, de Chris Middleton, de Gobert, de Kyrie Irving, de Bradley Beal, de Ben Simmons, de Holiday, de Porzingis, de Devin Booker, de Embiid. O sea que... Sí, el tema salario con Harris es por donde se lo va a criticar siempre. O sea, cobra un máximo siendo un jugador que es cerca de All-Star, nada más. Sí, creo que lo que comentamos una vez, que es que fue el año que se fue Butler de cuando renovó. Sí, ese año fue. Claro, como Butler dijo que no se iba a quedar porque se va mal con Bert Brand, entonces Elton Brand, que para los negocios es muy, muy malo, pues le dijo, me tengo que quedar con Tobias porque después de soltar pique y de todo por traer a estos dos, se me van a ir los dos, y entonces pues nada, le soltó la quillada a Tobias para que no se fuera. Pero yo estoy convencido que si a Tobias en vez de pagarle 30, no sé, 32, me parece que fue el primer año o algo así, pues le pagas 25 o 26, pues también se hubiera quedado. Porque no creo que Tobias tuviera ofertas de un máximo. No, porque fue renovó por 5 años 180 millones. Por eso, que a lo mejor le das 140 y se queda también. Y no creo que nadie le dé 140 o 150 millones, sinceramente. Bueno, Ángel, ¿tienes tú alguna o sigo yo disparando? Dispara, dispara. Venga, ¿Embiid MVP? Ojalá, te digo la verdad. Me parece que por todo lo que pasó todo el año, con el tema Simmons, cómo cargó al equipo, estuvimos bien arriba hasta la llegada de Harden y él sigue manteniendo su nivel. Creo que ha sido un jugador muy, muy consistente todo el año. Él nos ha cargado enormemente, ha tenido partidos fenomenales. 50 puntos, triple doble de 40 puntos. Es como que... Si no lo gana, es porque es una carrera tan pareja para mí con el tema Jokic y Giannis. Creo que cualquiera de los tres, el que lo gane se lo merece. Yo ojalá de corazón que lo gane en vida. Porque, la verdad, sería muy, muy importante para él. Es mi jugador favorito de cosas. De hace ya, desde que debutó más o menos, y ojalá que lo gane, ¿verdad? Venga, Ángel, tú también, te hago la misma pregunta. ¿Embiid MVP o...? Pues no hay ninguno mejor que él esta temporada. Que, si no se lo dan es porque no le gusta el carácter a alguno o alguna cosa. Pero vamos, no hay duda que es el mejor jugador con diferencia. El año pasado, fíjate,
Me parecieron los dos mejores él y Jokic. Y dice, bueno, se lo dan a Jokic, pues vale, ya un poco a lo mejor a gusto. Este año no hay color. Si no se lo dan a Embiid, es una vergüenza. Lleva dos años creciendo enormemente, ha mejorado físicamente, ha adelgazado, se debe alimentar mejor. Está impresionante. Bueno, y después de hace 5 días, Filadelfia era primero del este, ¿no? Y llega Sanz, gana el partido. Llega. ¿Cuál fue el siguiente partido? Llega Milwaukee, gana Milwaukee. ¿Qué pasó esos partidos? ¿Se ha desinflado un poquito Filadelfia? Que Filadelfia lleva años jugando fatal los últimos minutos. Es que es una cosa, ya es un mal endémico de este equipo. Pero eso le quita puntos como. O contender. Sea, sí, de contender. Sí, para mí sí. Porque es que somos un desastre los últimos minutos. También muchas veces pienso que a lo mejor quedan 10 segundos y tienes que meter una canasta. Claro, es que nuestras estrellas en B le cuesta darse la vuelta. Claro, no es como si tienes a un Booker que le das el balón y en 50 centésimas te tira. Entonces, nosotros damos el balón a Embiid o a Tobias. Hasta ahora, bueno, y ahora será Harden, ¿no? Y entonces, joder, es que les cuesta un horror. Simplemente de coger el balón y darse la vuelta. Entonces, jugamos muy mal los últimos minutos. Perdemos muchos partidos en los últimos minutos por lo mal que se juega. Yo te podía decir, a lo mejor es culpa de Doc Rivers, pero es que con Brett Brown era lo mismo. Esa es mi forma de ver las cosas. No sé si Lucas la compartirá o tendrá su propia visión. Sí, somos un equipo que tiene esas frustraciones para mí en los finales de partido. Como que, ¿quién se hace cargo de esa jugada? Bueno, en principio, perdona Lucas que te corte, en principio tienes a Embiid y a Harden, ¿no? Que son los que tienen que hacerse cargo de esos balones, ¿no? Cuando queden pocos segundos. Sí, ni hablar. Con Embiid el tema que si lo agarra lo van a doble marcar, va a tener que tirar un tiro muy forzado. Y sí, con Harden ha tenido sus falencias, sus irregularidades con el tema de anotar. Que hace poco contra Milwaukee logró su máximo en Filadelfia, que son 32 puntos. Y, capaz que necesitamos en esos minutos el Harden de Houston, el Harden ofensivo, el Harden que agarra y te mete 10 puntos seguidos. Como que no lo hemos tenido todavía. Yo le veo un problema para este equipo, por eso, de los últimos minutos. Porque es que estos dos partidos que comenta Juan Carlos, pues es que has llegado igualado a los últimos minutos y has perdido los dos. Y contra equipos que en principio Milwaukee es de tu conferencia y te lo puedes encontrar en semifinales o en la final. Y Phoenix Suns, que es el máximo aspirante ahora mismo al título de la NBA, ¿no? Que podrían ser las dos finales de conferencia y de la NBA. Eso es, final de conferencia y final de la NBA. Exactamente. Por eso digo que yo creo que estos dos últimos partidos puede ser, para mí ha sido un buen termómetro de lo que puede hacer Filadelfia, ¿no? Hombre, está claro que de Phoenix Suns jugaron en Phoenix, jugaron como visitantes, pero creo que de Milwaukee jugaron en casa, ¿no? ¿Lo recordás? Sí. Sí, pero este año estamos jugando mejor fuera que en casa, fíjate. Sí, nada que ver con el año pasado. Claro, Filadelfia debe por sí casi siempre ha sido mucho mejor en casa. En cambio, este año perdemos casi más en casa que fuera. Pero bueno, es un termómetro de que estás al nivel de los mejores, pero tienes un problema de los minutos finales, de que no sabes, los minutos de Cloud, estos, es un poco de desastre jugándolo. Bueno, yo de momento no tengo más preguntas. Si tú tienes alguna más, Ángel. Bueno, yo hace una semana dije, cuando empezamos a hablar, ¿quién va a quedar primero? Tal, no sé qué. Yo dije, Filadelfia. Sigo pensando, va a quedar primero en temporada regular. ¿En qué puesto crees que van a quedar, Lucas? En temporada regular, porque está el este complicado, ¿eh? Sí, es un final de carrera ahí entre cuatro equipos, como que está todo muy parejo. Yo también creo que puede llegar a quedar primero o segundo. Veo el calendario y es un. Tiene equipos bastante accesibles, tiene Indiana, Detroit. Y dos partidos con cada uno, además. Sí, además. Tiene a los Caps medio diezmados también, si no me equivoco.
Sí, Charlotte y Toronto, que lo estoy mirando Charlotte ya, lo que falta. Porque a Charlotte creo que es el partido donde más chance tiene de perder porque viene de un back-to-back, pero los demás me parecen bastante accesibles. Creo que puede sacar un 6-1 y quedar primero o segundo. Es como... 6-1 e incluso 7-0, fíjate. Sí, ¿verdad? Si quieres ganar, si quieres ganar la NBA, tienes que sacar un 7-0 en lo que te queda. Ahora está dos victorias de Miami, que son los primeros. O sea, Bueno, a ver, están a ver, quería poner la clasificación. Están a dos victorias, pero porque tiene dos partidos, me parece, ¿no? Miami más. sí. Claro, si ganas los dos partidos, estás a uno. Entonces, bueno, Sí, pero Miami, bueno. a ver calendario de Miami. Es que es lo que siempre hablamos, es que ahora mismo quedar primero o segundo puede ser un... Sí, no sabes. Puede ser Puede un poco ser. trampa, ¿no? Tienes ahí a Brooklyn que está octavo y... Para ser una primera eliminatoria de playoffs puede ser bastante dura, ¿no? Miami tampoco tiene un calendario muy complicado. Tiene Chicago, que tenía para Toronto. ganar, Toronto, Charlotte, Atlanta y Orlando. O sea, que puede hacer perfectamente un 5-0 también. O sea, que sí, bueno, primero o segundos tiene pinta que vamos a quedar. Y los Bucks, que es otro que está ahí, Dallas, Boston, Chicago, Cleveland y Brooklyn, ¿ves? Milwaukee lo tiene más complicado. Bueno, y luego Detroit y Clipper. Y Boston le quedan solo cinco y tiene a Memphis, Milwaukee, Chicago, Indiana y Washington. Bueno, podemos quedar primeros o segundos y quedando segundos hay muchas opciones de que te toquen los Brooklyn, claro. Entonces, bueno, tampoco hay que volverse loco por quedar segundo. Sí, es un muy complicado Chicago que venía bien, viene perdiendo con los equipos importantes. Después tenés a Toronto que siempre es un equipo complicado, los Caps que son un equipo joven. Es bastante interesante. Creo que te pueden sacar partidos esos equipos de los que están acá peleando por entrar a playoffs. No sé, ¿qué les parece el nivel de los demás equipos, de esos que están debajo de los cuatro primeros, debajo de Boston, Pues Filadelfia, Milwaukee y Miami? a ver, yo Chicago está más o menos por donde yo pensaba que iba a estar. Yo cuando empezó antes de empezar la temporada hicimos una especie de, bueno, lo que hacemos siempre, una porra, tal, ¿no? Y yo a Chicago le veía peleando por la sexta plaza. Y bueno, por ahí iba a quedar, quinto, sexto. Y es que me creo que le queda, está un peldaño, o, bueno, dos peldaños por debajo de los equipos buenos del este. Entonces, todo, cada vez que juega con alguno del este de los buenos, lo normal es que casi siempre pierde. Porque le falta un puntito. Han mejorado mucho, Le pero... falta banquillo, a lo mejor, ¿no? Un poquito más de profundidad. Y a ver, ¿cuál es el mejor jugador de Chicago? DeRozan. Este año posiblemente. Sí, DeRozan es peor que sí. Embiid. Es así, no nos engañemos. Te quiero decir con esto pues que es un poco inferior al resto. Entonces, que te toque ahora mismo Chicago en primera ronda, pues yo lo firmaba ahora mismo, ¿eh? Lo que pasa es que sería quedar seguramente cuartos. Cuartos. Bueno, terceros o cuartos, ¿eh? Porque Raptors está igualado con Chicago en la clasificación ahora mismo. Lo que pasa es que el este, salvo el que le toque un Charlotte o algo así, el resto, la primera ronda va a ser unas rondas que hay que trabajarlas. Te toca Cleveland, te toca a Toronto, de Chicago, pero bueno, eso comparado con los Brooklyn, pues cualquiera de los tres. No está aquí Daniel, Chicago Aguas en playoff. Bueno, y Sí, ahí. Lucas, de el oeste, ¿cómo lo estás viendo? Y se nota la diferencia de Phoenix con el resto de los equipos, me parece. Ese segundo escalón está uno o dos pasos por debajo de Phoenix. Vos tenés a Warriors, a Grizzlies, que me parece los dos equipos más interesantes ahí. Correcto. Grizzlies, un equipo muy joven, muy atlético, muy
pero bien trabajado. Bueno, los Warriors tienen todo el talento de Curry, tienen la vuelta de Clay, que están intentando acomodarse de vuelta, Draymond Green, obviamente. Y después después de esos tres, como que empieza a caer un poco el tema. Los Mavs van mejorando de a poco, con un Luka Doncic que está jugando fenomenal. Después Utah también ha entrado otra vez en esos baches que tiene, como que siempre le falta algo, y los demás como que están lejos. Los equipos de play-in no me dan miedo ninguno, si fuera algunos candidatos, Denver, dependerá de la vuelta de Murray, de Porter. Jokic estará jugando a un nivel extraordinario, pero como que a pesar de eso, no me parece que les alcance para pelear a ninguno de esos tres de arriba. Y como que Phoenix está claramente por encima del otro. Es un equipo muy aceitado. Lo vimos jugar este domingo contra Filadelfia, y cuando arrancaron en esos últimos minutos, ahí cuando iban perdiendo por 15 en la primera mitad, se terminaron y terminaron a la mitad perdiendo por 4 nada más. Es como que tienen muchas armas como poder y muchos recursos. Uh-huh. Me parece un equipo muy interesante y para mí el principal candidato a salir campeón. Venga, Ángel, ¿tú cómo ves el oeste? ¿Cómo ves cuál es el principal candidato del oeste y que le puede poner las cosas más difíciles a Filadelfia si llega a la final de Filadelfia? Como ha dicho Lucas, Phoenix, y ya está. Si es que no hay color en el oeste este año. Hay que tener en cuenta que Denver y Clipper, por las lesiones, pues han caído los equipos. Si no, bueno, en Clipper se ha empezado otra vez a jugar por George, ¿eh? Sí, y muy bien. Ha venido como una moto, pero bueno. Hombre, si recuperan a todos, quitando a Kawhi, van a dar guerra, ¿eh? En playoff. No, sí, porque dice que no. Powell también puede ya. A lo mejor llega para playoff también Powell. Sí, no, Powell también. Consiguieron a Covington. Va a tener un equipo muy correoso, muy complicado, ¿eh? Uh-huh. Sí, le toca. Yo, de hecho, los veo seguramente, posiblemente hasta llegando a la final, ¿eh? Si le toca en el otro lado del cuadro de Phoenix. En principio jugaría play-in porque van octavos, ¿no? Creo recordar. Séptimo, sí. Octavo estaba, ¿no? Sí, bueno, pero a Minnesota le ganan fácil. Quedarían séptimos y les tocaría con Phoenix, con Memphis. Con Memphis, sí, iría por el lado contrario a Suns. Y unos Clippers con todo el roster menos Kawhi pueden ganar perfectamente a Memphis. Y eso que Memphis es como ir al dentista, ¿eh? Es un equipo muy duro, muy peleón, que no regala nada. Muy joven, que es, bueno, el lado negativo, ¿no? Que no saben los jóvenes cómo pueden, en partido de mucha presión, cómo pueden reaccionar. Bueno, ¿tienes alguna cosita más para Lucas, Ángel? No, que ya se tiene que ir. Dale las gracias por haber estado. Uh-huh. Te volveremos a llamar si Filadelfia llega a la final. Muchas gracias, la verdad, por la invitación. Quedamos con Ángel ahí a ver cuándo se podía hacer. Y hubo algunas complicaciones, pero acá estamos y la verdad la pasé muy bien. Sí. Pues nada, pues nos alegra que te lo hayas pasado bien y pues nada, suerte en lo que queda de temporada. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. Venga, Lucas, gracias. Nos estamos viendo entonces. Hasta luego. Hasta luego. Mira, te preguntaba Ángel Daniel que por qué eres de los Sixers. Es que lo ha preguntado también por Lucas, pero como Lucas lo explicó al principio del programa, te preguntaba Daniel por qué eres de los de Filadelfia. Pero eso, yo soy de los de verdad. Pues mira, yo era muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito y no se veían casi ni imágenes de la NBA. Y las primeras imágenes, la primera que me llegó a mí de la NBA fueron las finales de Filadelfia contra los Lakers. Y vi un jugador que me encantó, que fue el Dr. J. Y eso que ya estaba en sus años hacia abajo, digamos. Pero era un jugador totalmente diferente, pues un Michael Jordan de la época.
Y me encantó el Dr. J y me hice de Filadelfia. Y tengo que reconocer, también me gusta mucho Moses Malone, que estaba en ese equipo. Y los Lakers, había jugadores, bueno, Kareem Abdul-Jabbar, que también estaba ya en sus años tirando para abajo, estaba Magic Johnson, Worthy, también tenía grandes jugadores, pero es que me cautivó el juego del Dr. J. Y por eso me hice de Filadelfia. Lo que dice Daniel, mil veces mejor Doctor J que Jordan en estética de juego. Yo es que verles jugar son los dos jugadores muy, 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 muy plásticos, verlos jugar, ¿no? Bueno, cada uno en su época, claro. Jordan ha sido también la hostia jugando y muy espectacular. Pero claro, es que en España estabas pudiendo jugar a, yo que sé, a Romay, a Rullán, al de la Cruz, yo que sé, una serie de jugadores que van a ser muy buenos, pero a nivel de espectáculos y todo, todo esa diferencia de físico, ¿no? Entonces, claro, veías eso y decías, esto es otra dimensión del baloncesto, claro. No, es que en aquella época, no, lo que tú estás hablando, si ves un partido estabas acostumbrado a ver ACB o Copa de Europa. Bueno, no era ni ACB, yo creo, en esa Bueno, sí época que, bueno, todavía. no sé si era ACB pero, o Liga Nacional, vamos, no me Sí, acuerdo yo si, también. pero vamos, o Copa de Europa, que todavía no se va ni siquiera Euroliga, Era Copa pues. Europa y era, bueno, en la Liga jugaba siempre contra el Barça, yo qué sé, Solozábal, Epi, Sí, Chirillo, tal, bueno, y un par de americanos, que los que sí, sí, le sí. tocaran. Y en Madrid me acuerdo de Copa Europa, que casi siempre eran los mismos, el equipo de Milán, el Sí. Maccabi, el El Ceska CSKA de Moscú, sí. y alguno de los yugoslavos. Sí. Pues Bosnia-Sarajevo Bueno, era, ¿no? es Bueno. que en Yugoslavia había mucha más rotación que en el resto de países, ¿no? Porque tú debes darte cuenta que, por ejemplo, en Yugoslavia, hasta los 28 años no podía salir un jugador al extranjero. Entonces, tú fíjate, Petrovic con la Cibona, después estuvo también Kukoč con la Jugoplástica. O sea, son equipos que ahora es imposible que jueguen casi la Euroliga, ¿no? Porque ahora está el Partizan de Belgrado, está la Estrella Roja, son equipos con más tradición, ¿no? Por así decirlo, en títulos que ellos dos ahora mismo, ¿no? Entonces veas mucho más diferente baloncesto. Entonces lo que tú dices, ves lo único que a lo mejor veías jugadores NBA o futuribles NBA era en los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, en el año 84 con Jordan, Ewing, Chris Mullin, por poner tres nombres. Y veías eso y era Otro otro nivel. planeta. Sí, otro planeta. No, no, no nivel, otro planeta, Otro efectivamente. planeta, era otro planeta. Igual que ahora ya se igualan malas cosas, salvo a lo mejor en el tema físico, pero en el tema de calidad yo creo que se iguala muchísimo el tema de jugador europeo, jugador americano. También, por ejemplo, había una época que yo echo de menos eso. La Copa Europa había una gran rivalidad. Joder, tú ibas a jugar al Sí. campo del Maccabi y el Maccabi siempre eran los mismos jugadores. No había, no es Sí. la rotación de ahora que de un año a otro que cambia 10 jugadores. Sí, no, es muy difícil. Es muy difícil. Es que el baloncesto europeo es muy difícil de seguir. Quieras que no. Es muy raro ver un equipo de la NBA que sea contender que cambie, salvo los Lakers, ya que está aquí Yayar, salvo los Lakers que cambie 10-12 jugadores de un año para otro. Y Claro. sin embargo, tú ves equipos de Euroliga que, lo que te ha dicho, tipo Maccabi, tal, que es que a lo mejor te cambian 7-8 jugadores de una temporada a otra. Claro, y a mí me gustaba más. Yo también perdí un poco el este de la de Europa por eso, porque una rotación de jugadores de un año a otro, no te identificas con los jugadores al No, final. no. Además, como ya ahora mismo tú te identificas sobre todo con el jugador local, ¿no? Por así decirlo, con el jugador que lo has visto crecer siempre en el equipo, ¿no? Pues veamos, el jugador nacional, para hablar en plata, ¿no? Tipo Jur, en el Madrid, Jur, Rudy, Felipe. Pero es que ahora mismo estos jugadores se están retirando y ahora mismo el Madrid no tiene esa base nacional para que se identifique el aficionado, ¿no? Sí, pero desde que llegó el ¿cómo se llama el director deportivo de Madrid? El Uy, directivo. ahora no me acuerdo El ahora mismo. Es directivo. ¿Sabes quién te digo, no? sí. Pues ¿El están. Herrero o el otro? No, no, no. El directivo, el que está por encima. Que fue el Sí, que espérate. marcó.
El que pone Juan Carlos Sánchez. Juan Carlos Sánchez. Tengo que felicitar su trabajo. Porque ha llegado, ha intentado dar al equipo, pues, joder, algo, jugadores que la afición se puede identificar. Claro, Jules lleva muchos años, Rudy lleva muchos años. Claro. Bueno, ahora a lo mejor tienes una época que fin de ciclo estás empezando otro ciclo y bueno, pues eso pasa en deporte, no hay otra. Pero hay que dar una continuidad a los jugadores y al entrenador y a todo. El único problema que se le puede achacar al Madrid es que no ha sabido darle relevo a esos jugadores. Es decir, si tú ves un chaval español, aunque sea de otro equipo, da igual, aunque sea del Juventud o de lo que sea, lo puedes fichar, cederlo, como ha hecho con Alocen, por ejemplo, con el Zaragoza. Lo fichó hace 2 años, ha estado cedido, no sé si 1 o 2 años en el Zaragoza, y cuando lo has visto maduro te lo has traído al Madrid. Salvo que con todas ocasiones no ha tenido cintura para moverse bien en el mercado nacional. Bueno, lo que ha hecho en falta. Trajeron a Valde. Bueno. Sí, pero a Valde ya lo traes con 26 años y le tienes que pagar al Valencia 1,5 millones por liberarle. También en Madrid hay que tener en cuenta que la NBA nos ha hecho pupa. Sí, se ha llevado a Doncic, se ha llevado a Campazzo, a Mirotic en su momento. A Mirotic, al otro argentino, el Tortuga. A Garuba también se lo llevó. Ahora a Garuba, entonces claro, es que todos los años te quitan uno o dos y entonces claro. No, eso es difícil fácil. También de remontar, sí. O sea, y lo que tú dices, chico que sale de la cantera, Doncic, de Garuba, y cuando despunta un poquito se van. Además, un poquito, porque se van con 19 años, macho. Un poquito, no, con que demuestres que sabes botar el balón, te vas. O sea, pero es así, ¿eh? Pero bueno, le pasa a Madrid y le pasa a todos los equipos de Europa, ¿eh? No solo el Madrid, no vamos a poner solo el Madrid. Pero vamos, bueno, yo cuando era pequeño y joder, estaba deseando que hagan los jueves para los partidos de Copa Europa del Madrid, ¿no? Sí. Sí, porque tú veías que jugaba contra el CSKA y... Y a lo mejor si ese año no jugaba contra el CSKA, como solo jugabas, solo jugaba uno Copa Europa, después los demás jugaban Copa Korac y la Recopa, pues incluso había partidos de Copa Korac que eran mejores que los de Copa Europa. Yo me acuerdo una vez un partido que teníamos que ganar y teníamos 3 tiros libres, Prada, uno del Madrid. Tenía que meter, me parecía que era 1 para empatar, 2 para ganar. Y tenía 3 tiros libres y falló los 3, macho. o me acuerdo una vez también que vino a jugar el Maccabi aquí a Madrid y saltaron los 2 americanos que tenían a la grada. Había una tangana. Sí. De ese partido he visto imágenes. No me acuerdo muy bien, pero sí he visto imágenes. Sí, pues Williams y Perry, me parece que eran. Williams, sí, puede ser. Pues, había una tangana ahí que es de esto. Que ahora ya no son estas cosas, ¿no? Y entonces le tiró un espectador una moneda y fue el otro y se saltó a la grada. Se saltó, sí. Y el otro americano, como le conocía que estaba como estaba, sí. pues saltó detrás de él, sí. No, pero son. Es que son anécdotas de aquella época, ¿no? Cuando viajabas a Grecia, que te tiraban monedas. Y no sé si tú sabes esa anécdota, que tiraban mandarinas o fruta. Y dentro de la fruta metían cuchillas. Entonces, cuando los jugadores, los locales ya lo sabían, lo que había. Uh-huh. Pero cuando los jugadores visitantes cogían la fruta para quitarla, se cortaban las manos. Eso fíjate, no sabía. Fíjate a lo que llegaban los aficionados. Porque claro, como antes tú podías entrar, tú te ven con una mandarina hace 25 años y, hombre, ¿cómo vas a tirar una mandarina al campo, no? Pues te la dejaban entrar, ahora es que no te dejan entrar con nada a los campos. Quizás por eso me guste, yo qué sé, los equipos que se reconstruyen vía draft y mantienen a sus jugadores. Pues yo qué sé, a mí lo de Simón me da mucha pena que saliera, ¿no? Pero yo qué sé, tienes a Embiid, tienes a Milton, a Massi, a Zaibul, a Cormac, tienes ahí una base de jugadores pues que los has ido adquiriendo vía draft. Claro. Y bueno, pues te sientes cierta identificación con ese equipo por ese motivo, ¿no? Jugadores que llevan varios años. No, sí. No, tú puedes ver lo que tú dices. Memphis es un claro ejemplo. Por ejemplo. Memphis en 3 años ha sacado a Bruce, a Bain, a Jamoran y a Jared Jackson Jr. en draft. Y no, a un jugador que me gusta mucho y que nos olvidamos es Williams, el número 1 del draft este año de ellos. Me parece espectacular. Es también un chaval de los jovencitos. Sí. Un físico impresionante. Va a ser y no olvidemos a Adams, ¿eh?
que yo sé que a ti te gusta especialmente. Pero la han fichado, no me mola. Sí, no, ese ha sido intercambio con... Acuérdate que cambiaron a Valenciunas por Adams. Y por William, que lo que querían es subir pick para pillarle. O sea, trabajan bien también el draft Memphis. Sí, sí, sí. Sí, porque tú fíjate, hace 3 años, ¿no? Fue cuando traspasaron a Marc Gasol. Hace 3-4 años, ¿puede ser? Sí, con 4, más bien. Pues fíjate, de hace 4 años que traspasaron a Marc Gasol, creo que de ese mismo verano o ese mismo año también traspasaron a Conley, ¿no? A Utah. Y habían elegido a Jared Jackson. Sí, por eso te digo que en 4 años, fíjate, segundo de la NBA y con opciones de llegar lejos en playoff. El problema que va a tener Memphis es lo que yo creo que hablamos el lunes. Las renovaciones. Claro, es que al final mucha pasta, ¿no? Porque claro, yo entiendo que ya Morán le darán el super máximo. Pero a ver qué le das a, por ejemplo, no sé si el siguiente en renovar será Jared Jackson. Bueno, este ya renovó este año. ¿Ya renovó este año? Sí. Creo, o al anterior, a ver. Sí, y no está muy caro. Bueno, el año que viene entra su contrato nuevo. ¿Sí? Con 28,9. Bueno. Sí, y decreciente. Luego, no. Fíjate, 27, 25 y 23. Uy, lo han hecho muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. No sabía yo que era decreciente, no me había fijado. No, yo tampoco. Yo no sabía ni que la habían renovado para el año que viene, pero tú fíjate, si Jared Jackson son 20, una media de 25 9. Millones, vamos a poner 25 sí. Millones. Bain, dentro de un par de años, te va a pedir mínimo lo mismo. Y Brusta igual. Ahora, según están ahora mismo las cosas, los dos máximos deberían ser para Bain y Morán. Pero bueno, Bain le queda todavía bastante. El año, es que, el año es que viene su segundo año. Adams. Claro. Es decir, cuando Morán gane el máximo, ya se han deshecho del contrato de Adams. De Adams, ¿no? Bueno, pero Adams, si te lo quieres quedar, le tendrás que dar... No 17 millones, pero a lo mejor 9. Un mínimo. No creo que te lo acepte. Porque se la yo creo que Adams tiene mercado, que era que no. O sea, yo creo que. Y además ha caído de pie en el vestuario, ¿eh? Siempre. Yo creo que. Pero yo te voy a decir otra cosa. Yo creo que estos Memphis, a medio plazo, el pívot titular va a ser Jackson. Puede ser. Porque el Zaire Williams pues no sé si la temporada que viene o la siguiente tiene que ser titular. Tiene que dar el salto, ¿no? Claro, y es un 3 muy atlético. Que en la NBA moderna puede ser el 4 perfectamente. Sí. Con lo cual, pues yo creo que a medio plazo Jackson va a ser el 5 de... Lo que pasa es que con pivos pesados, veamos, Embiid, tienes que tener un pivot pesado también para defenderle, sí. Eso estamos sobre siempre. Porque Santi Aldama que tenemos allí también. Ah, bueno, Santi Aldama, sí, que el otro día hizo un partidazo en G League, creo que recordar que, bueno, no sé dónde lo he leído, en el Marca o en el As, no sé dónde, que había hecho un partidazo en la G League. Lo que pasa es que, fíjate, Aldama que era un 3, ya en la NBA está siendo un 4 y quizás tenga que ir a ser un 5. Bueno, es un 2-13, ¿no? Creo recordar que, sí, que es. Sí. No, por tamaño, pero perfectamente. Por tamaño, por eso. Y lo que pasa es que a lo mejor por peso todavía le falta un poquito por hacerse en cuanto a cuerpo, ¿no? Yo me acuerdo, que se hace, ¿cuánto? 3 años ahora, ¿no? Cuando fue campeón de Europa sub-18, pues era un 3, era súper fino. Y lo que pasa es que es un poco lento para jugar de 3-4, bueno, de 4, bueno. Pero y yo creo que al final te va a tener que coger el músculo y jugar un 5 que pueda jugar abierto. ¿Tú te acuerdas de Pau Gasol, ¿no? Cuando lo ponía Ito de 3 en el Barcelona. Sí. O lo mismo. Claro, lo mismo. Luego te vas al otro lado del charco y tienes que mínimo 4. Claro. Luego te dan hamburguesas de esas, que es que las hamburguesas de allí engordan más que las de aquí. No sé si lo sabes. Engordan muchos más. Entonces coges músculo enseguida. Tienes más proteína. Menos Marc Gasol. No, Marc Gasol adelgazó mucho allí, ¿eh? Fue al contrario. No, pero cuando fue allí, cuando fue Pau y él estaba en el college, jugando
ganó y tal, pues, luego se volvió para Europa, se cogió cantidad de peso. Sí, sí, Es sí, que sí. Y luego... Mark es tendente a, yo creo que a coger peso, le Sí, gusta sí. mucho comer. Es contrario a Pau, es contrario a Pau. Pau es más delgado y el otro es más, más de Sí que hueso fuerte, ¿no? es Hueso cierto que fuerte. luego de hueso ancho. De hueso ancho. Sí que es cierto que luego, pues está claro que cambió su alimentación, se empezó a cuidar y cuando en los mejores años de Marc es cuando está súper fino, ¿eh? Sí. No, tú fíjate, es que llegaron, que con Memphis llegó a una final de conferencia. No recuerdo qué temporada fue. Y luego, pues a ver, aparte de eso, pues no son jugadores con un gran físico, pero saben jugar muy bien al baloncesto. Claro, es que eso tiene mucha inteligencia. Margasol. Mar ahí jugando en Mira. poste alto es tremendo, cómo Mira, distribuye el balón. 2013, do, perdón, 2012-2013. Llegaron a las finales de conferencia y perdieron con San Antonio 4-0. Porque es lo que hablamos con Chris, ¿no? Estos días, de Mundo Laker. Sí. Claro, es que traes a Drummond, ya le metes a Mar de segundo o tercer pívot. Y bueno, depende para lo que lo quieras, pero es que Mar es muy inteligente en defensa, en el ataque te sabe Sí. distribuir. Lo que pasa es que es cierto que el tiro este de tres que había desarrollado, que no metía una. Entonces flotaba mucho, ya. Hombre, es que Vargas Orango ya lo que está, lo que tú has dicho, aunque haya perdido velocidad, pero con la inteligencia que tenía, con ese IQ baloncestístico que tenía, sabía colocarse, ¿no? Antes que nadie, a pesar de ser más lento que el atacante. Y lo que siempre hemos hablado, que yo creo que perdió mucho los Lakers, creo que lo que tú dices, lo ha dicho Chris, que perdió mucho los Lakers cuando Mal no estaba en ataque, la distribución de balón en el poste alto. Y volverá a la NBA, Mark. Pues él ha dicho que no se ha retirado, ¿eh? Lo que Sí, pasa es que por eso lo digo. yo creo que está ya demasiado a gusto En Girona. en Girona. Muchos años fuera de casa. Claro. O sea, él tiene sus negocios, entiendo que tendrá sus negocios, los que tenga. No es como Pau, yo creo que Pau tiene todos los negocios en Estados Unidos, ¿no? Pero yo creo que Marc Gasol tiene todo, la mayoría de los negocios lo tiene que tener por Girona, Cataluña y tal. Y yo creo que quiere estar con la familia Dinero han ganado mucho, no tienen problema. no van a tener problemas, a no ser que se lo fundan a todo No, trapo. estos tienen cabeza. Sí. Claro. Eso sí. No, yo creo que teniendo un poquito de cabeza y sabiendo invertir, no tienes que tener problemas de dinero lo que te resta de vida, ¿no? Incluso tus hijos y tus nietos. Otra cosa ya es cómo salgan los hijos. Correcto. Porque yo creo que son los hijos lo que suele fundirse, lo que hagan al padre, ¿no? Normalmente. No, sí, normalmente suele ocurrir eso, sí. Suele ocurrir, suele ocurrir. Han tenido una vida fácil y Claro. Se cree que el dinero cae del cielo, ¿no? Por así decirlo. el dinero sale de las tarjetas, ¿no? De la Ya tarjeta, de la tarjeta de papá. De la tarjeta de papá. Así que. Pues nada, repasamos rápidamente las noticias que hemos estado chocheando un poquito. venga, sí. A ver, Jeremy Grant se ha sumado en las últimas horas a la lista de jugadores que no jugarán hasta final de temporada. En su caso, debido a una extensión de los isquiotibiales de la pierna izquierda. Bueno, Por uno eso y más, por ¿no? el Que no juega. tanking. Sí, por el tanque, sí. Bueno, dicen que Portland quiere sí o sí a Jeremy Grant el año que viene. Suena mucho. Yo creo que también estuvo Además sonando. es su último año de contrato, así que Sí. seguro que lo mueve Detroit. ¿Dónde? Ya Estuvo veremos. sonando mucho a finales de mercado, ¿no? También. Creo que sonó también Lakers, ¿no? Creo recordar. Portland. Bueno, es que no. Y Filadelfia también sonó. Acuérdate que sonó por Ben Simmons bastante en su momento. Bueno, ya hemos comentado lo de Paul George, que ha vuelto, 34 puntos y victoria ante Utah. Mira, hola Jurjur, que nos dice, hey, hola. Hola, Sacramento podría optar por dar descanso a Fox y a Sabonis. que Bueno, podría estar, ya lo está haciendo, ¿no? ya lo está haciendo. Bueno, pues es que claro, es que la noticia como la vas cogiendo de las web y son de hace 2 o 3 días, pues claro, No, pues un no, pero es poco. que lleva 10 días o 14 así ya, vamos, Ah, ya que. bueno. Mira, nos pregunta Jujur si el Lakers entrará en play-in. No. No, tiene pinta de que no, ¿eh? A ver, De espérate. hecho, 7-8. Ahora está en play-in. sí,
Pero hace 24 horas no estaba. No estaba, no, porque ha perdido Spurs, entiendo. Eso es. Pero en el calendario que tiene Spurs y Lakers es muy, muy diferente. Me extrañaría que Mira, entraran. dice Daniel que no porque están mis Spurs. O sea, los Spurs es que qué cabezón el Popovich, ¿eh? No quiere hacer tanking nunca. A mí me parece bien, yo tampoco lo haría. A ver, si llegas un caso como Sacramento, llegas ahora a final de temporada, tal, tal, bueno, pues sacas a los jóvenes, a ver quién te vale o no te vale, bueno, pero eso de tirar temporadas enteras, yo paso, pero no va conmigo tampoco. Mira, dice Jurjur, MVP, ¿a quién decimos? Creo que ya hemos dicho todos Embiid en principio. Si no ocurre nada raro, Embiid. Dice Daniel que Giannis. Pues lleva la contraria, ¿eh, Daniel? Que Daniel es así. Es de los Spurs. Y por no dárselo a los Sixers, que yo creo que os tiene ojeriza. Yo creo que un poquito sí, ¿eh? Le voy viendo yo que se mete mucho. Mira, dice Jurjur que Jokic, vota por Jokic. Robert Williams III, operado con éxito de su desgarro de menisco, se espera que llegue a la vuelva a las canchas en 4 o 6 semanas. Decían que podía volver, creo que era segunda ronda de De playoff. playoff, sí. O sea que, y con Lo va y a si notar, ¿eh? Lo va a notar Boston. creo que ha perdido ya 2 partidos consecutivos, ¿no? Sin él. Pero bueno, que estaban también. Bueno, uno de Dos. ellos estaban los Jays sin jugar los dos. Pero fue en En Toronto, ¿verdad? Toronto, sí. Es que el otro día, bueno, el otro día, ayer, en el partido que echaron, ¿qué partido echaron ayer por Movistar? No me acuerdo No me ahora mismo. acuerdo. Ah, el Caps, ¿contra quién jugaron los Caps? Va a ser más fácil mirarlo por aquí. Sí, mira que lo vi, ¿eh? Pero no me acuerdo a mí contra quién Dallas, jugaron. Dallas, eso, Dallas. Pues estuvieron diciendo que claro, como Toronto sigue sin dejar entrar a los que no están vacunados, y Boston ha admitido que tiene en la plantilla gente sin vacunar, que posiblemente dos que no estén vacunados sean los Jays. Ahí dejaron la anécdota, la suposición. Habría que investigar si cuando han jugado en Brooklyn, por ejemplo, o en Nueva York han jugado los dos. Claro, había que investigar. Y Porque entiendo yo que tienen que jugar 2 partidos en Toronto si los 2 partidos no ha jugado los Jays. Había que investigarlo. claro, yo vi la lista de lesionados y los dos tenían la misma lesión en una rodilla. Sí, curiosamente. Y mira, dice Dirsi que Tatu fijo. ¿Tatu fijo no jugó o sí jugó? Dirsi. Coméntanos. Pues ya digo, lo dijeron No, no, ayer. no, no vacunado, creo que no le dije. Ah. O Que sea. te he dicho un fijo. Fijo que no está, ¿no? Claro, es que lo dijeron porque dijeron los Jays no jugaron y en Toronto no se permite. Porque estuvieron hablando de que ya podía jugar Irving, ¿no? Pero es que daba la cosa que si se enfrenta en una hipotética eliminatoria a Toronto o en play-in Toronto Nets, no podría jugar en Toronto, pero sí podría jugar si jugasen en Brooklyn, ¿no? La vida al revés, ¿no? Hasta hace 45, hasta hace una semana. Qué cabezotas también esta gente no vacunarse, macho. Yo es Sí, que no lo puedo dice que no entender. jugó. No, sí, porque ya todo el mundo va sin mascarilla, ¿eh? O sea, Sí. ya en los pabellones ya la mascarilla en Estados Unidos ha desaparecido. ¿Y va a coincidir la séptima ola con los playoffs? No sé, no sé. Hombre, ya a lo mejor ya sabes tú que esto va en verano, se suaviza mucho la curva, ya estamos en primavera, se suaviza mucho y en otoño vuelve, ¿no? A ver qué pasa, porque. Pero yo creo que ya está empezando a subir la séptima ola. No lo sé, la verdad es que como ahora mismo en el telediario solo se habla desgraciadamente, de la guerra de Ucrania. Desgraciadamente. Y mira, Rinsider nos ha hecho una raid con 19 personas. Gracias, Darío, muchas gracias. Bueno, estamos hablando de baloncesto, así que si somos un canal que habla de baloncesto, si queréis darle a seguirnos al corazoncito moradito de abajo. Pues se me ha ido ya. Me han liado, me ha liado Darío. Es que estamos muy mayores ya, macho. Ya. A estas No, horas. y más a estas horas. Claro. Y más a estas horas que ya no damos más de sí. Pues nada, ya no sé lo que estaba hablando, la verdad. Se me ha ido. Bueno, venga, la última noticia. Michael Porter Jr. sufre una recaída de su lesión que vuelve a dejar incógnita sobre su regreso en el plazo inmediato. O sea, O más. sea, que este no vuelve.
No sé si volverá en temporada regular, parece que en principio no sé, ¿no? Como no está por aquí Carlos, que es el que sigue Denver, no sé si sigue a lo mejor para el último partido tal o ya directamente a playoff. Porque no debemos olvidar que acaba el día 10 la temporada regular, pero los playoffs creo que empiezan el 16, ¿no? 16-17, tarda una semana, ¿no? Sí, tardan 4 o 5 días mínimo, no, 6-7 por el tema del play-in. Ah, mira, J.S. Castro me recuerda eso, que se habla más de la guerra de Ucrania y del tema de la gasolina, del COVID ahora mismo no es noticia. Entonces no sé cómo va. Bueno, y cada vez lo miden menos, ahora que si los casos graves, que si no claro, sé qué. Pero... Claro, como ahora ya aunque tengas el COVID puedes salir a la calle, puedes seguir trabajando. Ya no contagias, ¿no? Ya no contagias. Ya uno ya hace una semana sí, hoy no. Así es la cosa. Mira, se me ha olvidado cuando estaba aquí, Lucas, que mira, que he hecho una pregunta en Twitter, ahora que me estoy acordando. Tú supongo que la habrás visto, ¿no? A ver, voy a compartir pantalla. A ver, y lo vemos rápido y... Uh-huh. Compartir pantalla, a ver, pantalla. Ahí se ve. A ver, compárteme la pantalla, Ángel. Mira, ahí hemos preguntado en Twitter... que vamos a hablar en Twitch con Sixer Sargento de los Sixers, ¿no? Y nada, una preguntita de cómo están viendo la temporada, qué empieza la dupla en Big Harden, Doc Rivers, bueno, todo, un poquito todo, y vamos a leer las respuestas, ¿no? Pues nos dice aquí Alberto, nuestro compañero, Harden puede costarle el título a Sixers o darle alas para conseguirlo. Es un arma de doble filo ahora mismo. Natalia dice, veo que puede ser el capítulo final de Doc Rivers como entrenador, como este año no hagan un buen papel. Espero a Embiid en modo MVP en playoff, pero necesita la mejor versión de Harden para que esto sí se llegue lejos. Aún así, creo que tienen un equipo corto y una rotación justa. Mundo Lakers y en playoffs sabemos lo que se cierran y endurecen las defensas. No les será tan fácil sacar tiros libres. Y una posible primera ronda con esos Raptors va a ser durísima. Y aquí hay otra de Raptor Dan. A ver, aquí... Raptor Dan, un saludo para él, muy de acuerdo, además de que Doc ha demostrado poca capacidad de ajuste, especialmente en playoff en los últimos años. Es un coach a la vieja escuela, muy unidireccional, y esa filosofía en estos tiempos tan modernos es difícil de subir. Espero ver paso adelante de Harden. Totalmente de acuerdo con Raptor Dan. Os recomiendo seguir su canal de Raptor. Su canal de Raptor y su Twitter. Todos los que hemos leído ahora mismo los podéis seguir por vía Twitter, que... Ahí está. Químico clínico, el bicho está potente y dejar pasar a Irving. Bueno. Ah, dice aquí que Daniel, que Irving convenció a Tatu y Brown para no vacunarse. No lo sé. No. Hoy esta semana no he hablado con ninguno de los dos, así que no te puedo decir. No puedo ni confirmar ni desmentir. Cuando hables con ellos, se lo preguntas. No se lo pregunto, yo se lo pregunto. Yo cuando hable con ellos, bueno, si ellos nos ven. Ellos no ven. Normalmente antes de los partidos dicen, a ver qué han dicho esto de tiempo de básquet, tiempo... Nos ven y... Así que todo eso. Pues yo no tengo nada más. Esto, Ángel, ¿tienes alguna cosita? ¿O nada más? Tú tampoco. Nada más. Ya el lunes que tendremos la tertulia de la NBA. Sí, estará con nosotros el lunes. Natalia y Alberto. ¿Dos de los Knicks? Dos de los Knicks. Uf. Hombre, nos están pues mira, poniendo a huevo. Bueno, no van a hablar de la parte baja de la tabla. Nos hablarán de Wizards, de Pacers, de Pistons. Porque de aquí al lunes ya calculo yo que ya todas las opciones de entrar en play-in ya las hablan. Bueno, sí, yo creo que opciones ahora mismo están a 5 partidos y medio y quedando. Pero matemáticamente todavía llegan. Le quedan 6-7 partidos y están a 5 partidos y medio, o sea que. Por eso digo, un par de partidos el fin de semana y ya el lunes ya no tiene opción de nada. No, ya yo creo que, bueno, y yo creo que ya este fin de semana ya se quedan. Dice Daniel, buen análisis. Esperamos el lunes a los dos de los Knicks. Bueno, si no va a decir mucho de los Knicks, porque tal como va, hay poco que hablar de ellos. El lunes os esperamos porque vamos a votar el Power Ranking. Una vez más. Y bueno, no tengo puesto aquí la última versión, pero bueno, la tengo por aquí anotada, ¿no? Ya tienes trabajo para este fin de. Sí. Bueno, el Power Ranking lo que hacemos es votar, bueno, los que estamos en el directo y toda la gente que lo está viendo. Y entonces empezamos a votar por el sexto equipo que pensáis que tiene más posibilidades de ganar.
luego el quinto, luego el cuarto, y bueno, y hacemos una clasificación de tiempo de NBA con los seis primeros. Entonces, esta semana quedó primero Suns, segundo Filadelfia, tercero Bucks, cuarto Miami Heat, quinto Boston y sexto Memphis. No, ya hay dudas con Filadelfia segundo ahí, ¿eh? Que a mí no me ha gustado mucho cómo ha jugado Filadelfia estos dos partidos que les he visto. Además los he visto, ¿eh? O sea, lo de contra Suns y Milwaukee, lo he visto los dos partidos y no me ha gustado mucho como lo que tú dices. Han jugado muy mal el último cuarto. Sí, los minutos finales bastante mal, porque han ido durante el partido mandando. Joder, con San fueron 16 arriba en el primer tiempo, en el Y segundo cuarto. con Milwaukee fueron ganando de 14 o 15 también, ¿eh? Sí, pero no son capaces de cerrar los partidos y los últimos minutos, como lo juegan fatal, pues bueno, pues la picharon. Y Bueno. bueno, de dentro de esta clasificación se han quedado fuera los Warriors, han quedado fuera los Sí, Nets. Bueno. pero ojo, ojo a los Warriors, ¿eh? Que van cuartos ya, ¿eh? Sí, están en Cuartos caída de. libre como Utah. Sí. Y a Mavis a Maps le ha venido muy bien quitarse a Porzingis, ¿eh? Sí, porque no había buen fit ahí. Mira, nos pregunta Jurjur que si ¿creéis que es un fracaso lo de los Lakers? Sí. Yo diría es una crónica de una muerte anunciada. Si es que ya Sí. con los movimientos que hicieron, hombre, tan abajo, no. No lo esperaba. Sí, pero a lo mejor un 6. Yo creo que lo pusimos, bueno, salvo Chris, que lo puso segundo del oeste. Yo creo que todos éramos sexto, ¿no? Quinto, Quintos, sexto. sextos, por ahí, sí. Y claro, ya tiene la lesión de Davis, tal, pero, y, pues ya, pues Y además, por caída cierto, libre. noticia que no hemos dado. LeBron James ganó el Razzie a peor actor del año pasado. Que no lo Joder, dimos. macho, ya se lleva premios y todo. Se lleva premios de cine, o sea, un premio que no ha ganado ningún jugador de baloncesto hasta LeBron James. Lo importante es hablar de que hablen de uno, ¿no? Pues Claro. Es que hoy sale la noticia que le falta a Lakers 7 partidos y tiene que jugar mínimo 3 para optar al máximo anotador. Y ahora como está lesionado, no sé de qué tiene molestias, no, lo desconozco, pero tiene que jugar mínimo 3 LeBron. para. Sí. Pues creo que tiene que jugar el 75, no sé si es el 75-80% de los partidos de temporada regular para optar a los premios de máximo anotador, reboteador y tal. Y le quedan 3 partidos, tiene que jugar 3 de 7 para optar al título. Si no, pues entiendo yo que se lo llevaría Giannis o Embiid porque están los 3 empatados o muy igualados en cuanto a puntos. Pues mira, lleva toda la temporada en la lista de lesionados. LeBron. Pues con eso me dices todo. Con lo cual nunca sabes si va a jugar o no va a jugar. Claro. Hoy me parece que juegan con Utah, puede ser. Y creo que no iban a jugar. Pues Utah en principio podría ser o sea, aprovechar el mal momento de Utah para conseguir una victoria, ¿eh? Yo creo que están esperando que vuelva Davis para jugar los dos e intentar entrar en play-in. Pues a lo mejor es tarde, ¿eh? Que no se espere mucho. A ver, Esper tampoco va a ganar partidos a lo bestia. Sí, Lleva pero el ritmo bueno. que lleva también. Pero es que los Lakers están en caída libre, ¿eh? Sí, O pero sea, es que los Lakers bueno. llevan un 3-7 en los últimos 10. O sea, que es que no sé, no podemos decir vamos a esperar a. Es que mira, el tema de los Lakers es que tienen un back-to-back. Hoy juegan con Utah y mañana en casa. Ya, primero con Utah es en Utah, pero el viernes, al día siguiente, juegan en casa con Nueva Orleans. Con lo cual, creo que se van a reservar sí o sí para sacar ese partido. Y luego el domingo juegan en casa también contra Denver. Con lo cual, yo creo que van a intentar ese doble partido en casa ganarlos. Sobre todo el de Pelicans, que es de lo más facilito que le queda. Bueno, a Y ver qué último al hace. directo. Mira, dice Ayar que eso espero. Dice Jujul, estaba claro que con Westbrook no iban a ningún lado. Bueno, como había mucho hype, ¿no? A principio de temporada.
No, Esa que sabemos. pero yo creo que así todo el mundo aquí, al menos en el programa, todo el mundo que iba pasando, Sí. no veíamos que había mucho fit, no sé. Sí, pero bueno, tú, por ejemplo, tú que no, una persona que no siga mucho la NBA, que a lo mejor Los de Las Vegas. lo de Las Vegas, por ejemplo, no sigue mucho nuestro programa y dice, ojo, es que veo Westbrook, LeBron, Anthony Davis, uf, Carmelo, ¿cómo no van a estar arriba, no? Claro. A casa las apuestas a Las Vegas, bueno, la Claro, hostia. ve a de Andre Jordan, Howard, pues claro, se me. Bueno, y luego ve los Nets y dice Griffin, LaMarcus Aldridge, Aldridge, Irving, claro, no sé qué, Irving, dice, claro, hostias, se vienen esto. arriba, se vienen arriba. Lo que pasa es que hay que rascar un poco más, ¿no? No solo de nombres se nutre la NBA. Es que si fuera por nombres, pues te coges a Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan, aunque sea de jugador 10, 11, 12 y a ganar títulos, ¿no? Sí, se ha demostrado que los equipos estos con muchos veteranos, al final. Hay que hacer como Memphis, mira, ha cogido como veterano a Adams. Claro. Claro, es que, ¿ha visto? Es que Un el general tarugo, manager de pero. Memphis, el mejor tarugo, yo siempre te lo digo, es un tarugo, sí, pero el mejor tarugo. Bueno, venga, que vamos a hacer la raid, Venga. se la hacemos a Now Club de ES, porque es lo único que he visto. Bueno, pues os esperamos el lunes a las 10 para votar el Power Ranking. A Te ver, a ver. pasaremos los cuadros como quedan y. Sí, y recuerda que a partir de las 10, ¿eh? Estará Natalia y Alberto con nosotros. Mira, dice Ayar que hace falta físico y rapidez. Correcto. El físico es muy importante en este deporte. Sí. Bueno, venga. Venga, hasta el lunes. Hasta el lunes.